Mi gente, vamos con más tier list. En esta ocasión, regional, Red Bull de Madrid 2023. Vamos para allá, dentro vídeo. Bueno, ya saben, primera ronda, pasa alguna ronda, opciones para ir al nacional, nacional y favorito. De primera ronda hay que poner a 16. Porque empezamos desde 16avos, ¿no? Son 32 participantes, se tienen que ir 16. Entonces, al menos en primera ronda quiero poner siempre 16 y luego ya pasar alguna ronda, unos prácticamente 8 o cercano a 8, porque luego quiero poner varios nombres de opciones para ir a nacional, los que creo que van a clasificar a nacional y el favorito, ¿no? Entonces, bueno, carne de primera ronda. Te diría Sergi, te diría Alambur, te diría Chaos, te diría FR, te diría Bloody, te diría Helpy, Doska, NBJ, Pangea, Pedro. No sé quién es Pedro, tío. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya me tengo que empezar a cargar gente. Mínimo 6. Después de primera ronda, tal vez. Te diría Sefo. No sé si se va a poder acoplar bien el mundialista a Red Bull. Longitudinal. Te diría Crisan. Te diría. Qué chungo, hermano. Te diría Peret. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 más. Yo realmente, Babi, creo que se va a ir en primera ronda, ¿eh? Hostia, bro. Vaya lista, nano. Te diría Psycho, a mi pesar. Te diría Psycho a mi pensar, la verdad. Creo que podrían ser. Hay gente que podría pasar. Psycho, Babi, el propio Crisan, Longhi, Sefo. O sea, estos yo creo que podrían pasar alguna ronda. El resto creo más bien que tienen papeleta de irse en primera. Tiene pinta de que se va en primera. ¿Pasan alguna ronda? Bueno, pues yo creo que Climax puede pasar alguna ronda. Creo que Segreyes puede pasar alguna ronda. Creo que Dela puede pasar alguna ronda. Creo que Rekkles puede pasar alguna ronda. Barón puede pasar alguna ronda. Mario B puede pasar alguna ronda. Iríamos con 7. JDR podría pasar alguna ronda. Aunque también podríamos cambiar JDR y luego poner aquí a Babi. O sea, es que pueden haber varias. Varios cambios. También Babi puede irse en primera y pasar Peret o Crisan o. ¿Qué hago finalmente, tío? Me voy a dejar a Babi, que pasa alguna ronda. El ser Red Bull y el regreso puede que tenga algo de viento a favor, pero yo creo que Babi se puede ir en primera, la verdad. Yo creo que sí, Yo creo realmente que sí se puede ir en primera, Babi. Y ojo, también Clima, si se Greyes, se podrían ir de primeras. Es que hay mucho nivel. Pero evidentemente confío en ellos, obvio. Confío en Segre, confío en Climax. Lo pasa que creo que todavía el escalafón de ir a nacional o tener opciones a nacional, creo que todavía no, aunque puede darse. Lo que pasa es que la lista es brutal. También que pasen alguna ronda coletillas, nitos, creo que puede estar duro. Puede estar duro. Y ahora bien, aquí viene lo potente. J. Bickel, como tenga el día, tiene opciones para ir a nacional o ser nacional directo. Cuidado, depende de cómo tenga el día, está en Madrid, todo el rollo, el local. Cuidado. Cuidado con J. Bickel. Luego, opciones para ir a la nacional también, ¿por qué no? Ético. Se puede ir también de primeras, pero creo que es un buen nombre. Creo que es un buen nombre. Que tenga opciones también para ir a la nacional, me parece SRK. 100%. Confío también mucho en Ortega, que vaya a tener opciones. Y sabe extrapolar como su nivel, su actitud de la calle al escenario de uña. Y de aquí ya, nacionales yo veo a Fabiuki. Muchos vais a rayar y todo lo que tuvieras, pero también veo a Force. Creo que su formato le favorece mucho, que es su casa, que... En fin, Force siempre se cuela, lo hace de una u otra manera, pero se cuela. Y evidentemente esta regional tiene un nombre y está más que claro, estamos en Madrid. El regreso, el gran regreso y esperado a la competición. Creo que Chuti es claro favorito. Que a nacional clasificarían Fabiuki y Force. Y luego me faltaría un cuarto que yo pues recogería cualquiera de estos cuatro. Vi que el ético se recaba Ortega, inclusive te puedes ir atrás y pillar alguno de estos. ¿Por qué no? Tienes que subir a alguien. Podría subir a cualquiera. O sea, no subo a uno en concreto porque creo que hay tanta variedad de nombres y de nivel que puede darse perfectamente. Yo te digo, si J. Bickel tiene el día, pa'lante. Ético, si le sonríe un poco la fortuna y demás, ¿por qué no? SRK, jugando en casa también, ¿por qué no? Ortega, ojo Ortega, ojo Ortega. Ojo Ortega, ya veréis. Y de aquí igual, Segre, Climax, Dela, Rekkles, Barón, Mario B, Babi, Coletillas, Nitos, podrían tener opciones de clasificar. Aunque creo que van a pasar alguna ronda y es menos probable que lo hagan. Así que veamos. Ojo que también me dejo en primera ronda grandes nombres, Psycho, JDR, Crisan, Peret, Longitudinal, Sefo. Veremos a ver. Pero creo como tal que es más dura la de Varna, Viendo nombre a nombre y habiendo hecho ambas tier list, creo que la de Varna es mucho más dura. Es mucho más dura, la verdad. Aunque son las dos, para mí, las de mayor nivel en comparativa a la de Granada. Pero bueno, déjala like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te ponme la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo de esta. ¡Pa!
Thank you.